Mi experiencia fundamentalmente está en la restauración y rehabilitación de carpintería histórica, rehabilitación de edificación urbana, y en la actualidad estoy trabajando en un proyecto interesante que es sobre utilización del tablero contrachapado como único elemento de construcción de una vivienda. Quizá es una, digamos, apuesta exagerada, pero tiene el interés de llevar al límite las posibilidades del tablero contrachapado. Pues fundamentalmente es una cuestión climática, porque la casa de madera se comporta muy bien en clima frío, pero no tanto en clima caliente. Y como además lo que nos importan o lo que exportan los países del norte son sus casas, pues no acaba de tener aquí un encaje perfecto. Yo recuerdo hablando con un fabricante de casas en Finlandia que decía, le hablaba de estos argumentos y decía, es imposible, porque en Finlandia en el verano tenemos muchas más horas de sol y entonces en España tendrían que funcionar. Pues sí, pero el sol de aquí de Finlandia no tiene nada que ver con el sol de España. Entonces, básicamente yo creo que hay un cierto prejuicio, por un lado. Por otro lado, que hasta que no hagamos casas que realmente se comporten como deben comportarse aquí, pues eso costará, pero yo creo que se conseguirá. La falta de conocimiento por los profesionales, los prescriptores. Hace falta que en las escuelas de arquitectura se enseñe el funcionamiento de la madera. La madera es un material, no digo que sea excesivamente complicado, pero tiene sus propias características que hay que conocer. Si no se conoce, pues está uno expuesto a cometer errores. Y esos errores además luego crean mala fama hacia la madera. Entonces, acaban de contarme una historia de un arquitecto de gran renombre, que no voy a decir su nombre, que ha tenido problemas porque pues, le han empezado a salir fendas en la... Pues, es que la madera o salen fendas, pues que no es madera. Lo que pasa es, claro, si alguien, por ejemplo, hace una construcción con madera en el verano y llega el invierno y mete la calefacción a tope, pues esa madera se reseca más de la cuenta. Es decir, hay que conocer el material y luego hay que formar carpinteros. Hace falta escuela de formación profesional donde enseñen a manejar la madera, porque al final el que la coloca es un carpintero. Si no sabe colocar el nudo en su sitio, pues tenemos problemas. Yo que vengo de Madrid usa la madera, pero siempre como se provee de regiones y de comunidades vecinas. Es decir, que realmente Madrid, bueno, como capital del Estado, pues ha tenido un cierto nivel de investigación, pero nunca ha sido algo como ha ocurrido aquí en el País Vasco, que nació el ZTB o en Galicia el clúster de la madera. Es decir, que hace falta que haya madera para que haya verdadero interés en hacer investigación. Y bueno, yo creo que aquí se está haciendo y eso siempre será bueno para el desarrollo del uso de la madera. Digamos que en este momento se está teniendo en cuenta, pero más por moda que por conocimiento. Realmente no hay otro material como la madera, como material sostenible, que tiene todo un montón de ventajas, es decir, que son indiscutibles. Entonces, la madera se ha venido usando en España históricamente. Lo que no hacíamos era casas totalmente de madera. Pero ¿por qué no seguimos haciendo lo que hemos hecho? Es decir, hemos sustituido la madera por hormigón, que en algunos sitios, yo no digo que haya que decir ahora ya en vez de hormigón madera, no, en algunos
algunos sitios el hormigón tendrá su lugar, pero en muchos sitios la madera tiene un papel muy importante que jugar. En estructuras, ¿nos imaginamos un caserío vasco, por ejemplo, con estructura de hormigón? Pues no, ¿por qué? Pues porque funciona y ha funcionado. ¿Por qué no podemos hacer edificios con estructura de madera? Y luego después por fuera serán como sean, de ladrillo, como nos ha gustado toda la vida. Pero ahí hay un papel que juega la madera muy importante, estructuras de madera, estructuras de cubierta. ¿Hay algún espacio más agradable que un bajo cubierta, esos desvanes de madera con su viguería? Pues si es que no tenemos que inventar nada, o sea, que es volver a hacer lo que hemos hecho toda la vida. O sea, no nos empeñemos en hacer casas a la finlandesa o en hacer cosas que no funcionan aquí. Vamos a hacer lo que ha funcionado toda la vida. Hasta los años 40 del siglo pasado se ha construido con estructura de madera. El barrio Salamanca de Madrid está hecho con estructura de madera. Y ahí está, o sea, que no tenemos que inventar.